¿cómo estáis? Bienvenidos al ático una vez más. Parece como que la estoy cogiendo manía, igual es eso. Pero fíjate, en el fondo yo sé que no. Sé que esta opinión que yo tengo acerca de Doña Leticia y de su complejo de reina, esta idea la tiene mucha gente. Es decir, que a Doña Leticia, Leticia Ortiz Rocasolano, no se la quiere. Y no se la quiere porque ella, como dirían los antiguos, nuestras abuelas, no se hace querer. Y esto, queridos amigos, en un cargo público, publiquísimo, el más importante que tiene la diplomacia española dentro y allende nuestras fronteras, es el de reina. Porque por desgracia, más bien que por fortuna, tenemos monarquía en España. ¿Que nos pusieron a dedo? Sí. ¿Que aquí hay una dinastía en la cual a este señor no le tocaba? Sí. Pero una vez que Felipe VI se decide por una plebeya, y no lo digo de manera peyorativa, ni muchísimo menos, más bien sería lo contrario, ¿no? Es decir, si en algún momento hubo una estrategia en la Casa Real Española y en la monarquía española por acercar la monarquía al pueblo, pues aquí tenía la opción perfecta. Pero mira tú por dónde, pues no ha salido. No ha salido bien, ¿qué quieres que te diga? Aquí muchos periodistas españoles especializados en el temita saben que el rey ya le pegó unos avisos al príncipe y le dijo, si lo que tenías que hacer era divorciarte. ¿Sabes? O sea, bueno, ahora se divorcian los reyes y es que estamos hasta el 2030 haciendo vídeos del divorcio de los reyes de España. Y es que, en serio, o sea, Leticia no da una. Los españoles, el pueblo normal y corriente de la calle, estamos deseando, ya que tenemos que pagar, por lo menos que paguemos algo que nos guste ver. ¿Tú me entiendes? Es como ir al cine, tú pagas y que te den una película que te entretenga, que te divierta o que no, yo qué sé, lo que sea, mil cosas. Este a lo mejor no es el ejemplo más ideal, pero estaréis conmigo en que Leticia ficticia no nos hace quedar bien a los españoles, ¿no? Porque fíjate, el otro día la volvió a liar en un restaurante, y esto no son rumores, esto son verdades, verdades de las buenas. No es la primera vez que lo hace, pero ya en una segunda o en una tercera es que Leticia, histérica perdida, cuando ve un móvil, ya por supuesto una cámara de fotos no, pero cuando ve un móvil, ipso facto piensa que la van a hacer fotografías, con lo cual ella se levantó como una hidra de la mesa donde estaban comiendo o cenando y se fue a la mesa donde había un señor que inocentemente sacaba, y con toda la libertad del mundo, sacaba su móvil para mirar sus mensajes o para mirarse la barba. Y Doña Leticia salió corriendo y no le quitó el móvil de milagro, pero le echó una bronca a tres pares de narices. Esto convenientemente ha salido publicado. Y esto sería una mera anécdota si lo comparamos con la que lió el año pasado con los WhatsApp que se filtraron y la movida de su amiguito Javier López Madrid, amiguito de los reyes. Este señor está imputado por el asunto de las tarjetas Black por haberse gastado 35.000 euros que no son suyos. Pero este encima, además, este señor está denunciado por una supuesta amante suya que le denunció por acoso sexual, trama en la cual también ha implicado un famoso comisario que ya hemos sacado aquí en alguno de los vídeos sobre los espías. Y en todo este contubernio aparece nuestra amiga Leticia mandándole mensajes a Javier Madrid de este porte. Entonces, a raíz de esto, obviamente, si Leticia no nos caía bien, o sea, ahora mismo Leticia es como si pesara 30 toneladas, nos cae súper gorda. De manera que la reina está enloquecida, eso ya lo dijimos en otro vídeo. De ahí su extrema delgadez y sus innumerables operaciones de careto y de retoques faciales que va a terminar, pues no sé, como la fallecida que en paz descanse, la veneno. Pero fíjate, no serían estas las únicas razones, hay muchas más, pero curiosamente son siempre las mismas, lo cual significa que la reina no aprende. Y ojo, no opino con esto que la reina tenga que dejar de ser íntegra, si es que lo fuese o lo fuera, o tuviese que convertirse en una chochona, si es que algunas de las reinas lo fueran o lo fuesen, o alguna de las princesas lo fueran o lo fuesen, porque da la casualidad de que esta gente
será de todo, pero el protocolo y la educación la llevan a rajatabla. ¿Qué es una falsedad y una hipocresía? Sí, correcto, pero no incomodan a nadie, ¿vale? Esto es el punto número uno de la diplomacia. Pues la señora Leticia no solamente no lo ha aprendido, sino que lo repite una y otra vez incansablemente. Y realmente a quienes ofende es a los españoles, al pueblo llano, a la gente que no la ha votado. Pero es que si esta señora dejara de ser reina y se postulara por un partido político, estoy convencida de que nadie la votaría. Porque es que encima, aparte de no ser amable, de no ser considerada, de no ser lo suficientemente correcta, no tiene ningún gesto de cercanía con la población española, que, insisto, estamos deseando encontrar un gesto por el que tenerle simpatía, no sé si cariño, pero simpatía o respeto. Pues creo que la inmensa mayoría de los españoles, monárquicos o no, nos merecemos eso, al menos, ¿no? Porque si bien es cierto que cuando Felipe se encapricha de esta señora, es él quien se empeña en conocerla y finalmente en comprometerse con una mujer de una educación absolutamente corriente como cualquiera de nosotros, ella podría haberlo rechazado. Entendemos que nadie la obligó, pero sin embargo aceptó con el reto que eso conlleva. ¿O es que acaso ella durante el noviazgo no se dio cuenta? Podría haberlo roto unilateralmente, nadie la obligaba. Y entonces, claro, tenemos que decir, pero vamos a ver, Leticia, ¿tú es que alguna vez pensaste, hija mía, en algún momento albergaste la posibilidad de cambiar a tu marido, como cualquier mujer del mundo mundial que piensa que cuando se casa va a cambiar a su marido en algo? Bueno, esto era lo que pasaba antes, ahora no sé, porque como somos medio robots, igual no pasan estas cosas, pero siempre se ha dicho que las mujeres tenían en el fondo una intención malsana y equivocada, por otra parte, de que cuando se casaran su marido cambiaría, o incluso su familia postiza. Bueno, pues esto es un craso error. Obviamente, si esto lo pensó alguna vez doña Leticia ficticia, pues fíjate, en todo el medio, ¿sabes? O sea, porque no ha dado una. Entonces, en Casa Real, como han visto que efectivamente esta mujer es muy perfeccionista y muy histérica de sus cosas, pues lo que han hecho es hacerle pensar, hacerle creer que efectivamente ella está realizando cambios. ¿Por qué? Porque ha realizado cambios, es decir, hace yoga, llama a sus amigas y toma el té con ellas con pastas allí en Palacio, en la Zarzuela, come pan de semillas, a sus hijas las tiene martirizadas también con historias de la dieta, que me parece muy lógico, ¿no?, que la gente tenga un control sobre la alimentación, sobre las costumbres, etcétera, etcétera, pero creo que esta mujer está desmedida, o sea, sobrepasada, de hecho se la ve. Con el tema de la cirugía estética, pues ya habéis visto, o sea, es decir, las cuencas de los ojos ya son como las cuencas del Segura, ¿sabes? Y las cejas, pues ya no sabemos exactamente dónde acabarán, pero sí sabemos que las pestañas semipermanentes han hecho proliferar cientos de centros de estética donde la gente hace colas para ponerse largas sombrillas en los ojos. Pero si además no es que los españoles queramos exclusivamente ver gestos amables, sonrientes, neutros y de felicidad, que queremos ver eso exactamente, sino que además queremos saber a qué se dedica. Y dices, pero si está todo el rato dando conferencias y está corriendo cortinillas de placas y asistiendo a galas benéficas, y dices, pues no nos llega. No nos enamora, no nos seduce, no nos conquista. Si es lo único que tiene que hacer, para eso se le paga. Pues no nos llega porque esta señora no está cómoda en su piel y lo que es peor, ni en su papel, ni en sus discursos, ni nada de lo que haga, y eso se transmite. Entonces, qué lamentable que tengamos que tener este espectáculo constante y nos tengamos que circunscribir a criticarle los estilismos, que por otra parte son horrendos.
decide por una plebeya, y no lo digo de manera peyorativa, ni muchísimo menos, más bien sería lo contrario, ¿no? Es decir, si en algún momento hubo una estrategia en la Casa Real Española y en la monarquía española por acercar la monarquía al pueblo, pues aquí tenía la opción perfecta. Pero mira tú por dónde, pues no ha salido. No ha salido bien, ¿qué quieres que te diga? Aquí muchos periodistas españoles especializados en el temita saben que el rey ya le pegó unos avisos al príncipe y le dijo, si lo que tenías que hacer era divorciarte. ¿Sabes? O sea, bueno, ahora se divorcian los reyes y es que estamos hasta el 2030 haciendo vídeos del divorcio de los reyes de España. Y es que, en serio, o sea, Leticia no da una. Los españoles, el pueblo normal y corriente de la calle, estamos deseando, ya que tenemos que pagar, por lo menos que paguemos algo que nos guste ver. ¿Tú me entiendes? Es como ir al cine, tú pagas y que te den una película que te entretenga, que te divierta o que no. Yo qué sé, lo que sea, mil cosas. Este a lo mejor no es el ejemplo más ideal, pero estaréis conmigo en que Leticia ficticia no nos hace quedar bien a los españoles, ¿no? Porque fíjate, el otro día la volvió a liar en un restaurante, y esto no son rumores, esto son verdades, verdades de las buenas. No es la primera vez que lo hace, pero ya en una segunda o en una tercera es que Leticia, histérica perdida, cuando ve un móvil, ya por supuesto una cámara de fotos no, pero cuando ve un móvil, ipso facto piensa que la van a hacer fotografías, con lo cual ella se levantó como una hidra de la mesa donde estaban comiendo, cenando, y se fue a la mesa donde había un señor que inocentemente sacaba, y con toda la... Entendemos que nadie la obligó, pero sin embargo aceptó con el reto que eso conlleva. ¿O es que acaso ella durante el noviazgo no se dio cuenta? Podría haberlo roto unilateralmente, nadie la obligaba. Y entonces, claro, tenemos que decir, pero vamos a ver, Leticia, ¿tú es que alguna vez pensaste, hija mía, en algún momento albergaste la posibilidad de cambiar a tu marido, como cualquier mujer del mundo mundial que piensa que cuando se casa va a cambiar a su marido en algo? Bueno, esto era lo que pasaba antes, ahora no sé, porque como somos medio robots, igual no pasan estas cosas, pero siempre se ha dicho que las mujeres tenían en el fondo una intención malsana y equivocada, por otra parte, de que cuando se casaran su marido cambiaría, o incluso su familia postiza. Bueno, pues esto es un craso error. Obviamente, si esto lo pensó alguna vez doña Leticia ficticia, pues fíjate, en todo medio, ¿sabes? O sea, porque no ha dado una. No, ha dado una. Entonces, en Casa Real, como han visto que efectivamente esta mujer es muy perfeccionista y muy histérica de sus cosas, pues lo que han hecho es hacerle pensar, hacerle creer que efectivamente ella está realizando cambios. ¿Por qué? Porque ha realizado cambios. Es decir, hace yoga, llama a sus amigas y toma el té con ellas con pastas allí en Palacio, en la Zarzuela. Come pan de semillas, a sus hijas las tiene martirizadas también con historias de la dieta, que me parece muy lógico, ¿no? Que la gente tenga un control sobre la alimentación, sobre las costumbres, etcétera, etcétera. Pero creo que esta mujer está desmedida, o sea, sobrepasada. De hecho, se la ve. Con el tema de la cirugía estética, pues ya habéis visto, o sea, es decir, las cuencas de los ojos ya son como las cuencas del Segura, ¿sabes? Y las cejas, pues la libertad del mundo, sacaba su móvil para mirar sus mensajes o para mirarse la barba. Y doña Leticia salió corriendo y no le quitó el móvil de milagro, pero le echó una bronca a tres pares de narices. Esto convenientemente ha salido publicado. Y esto sería una mera anécdota si lo comparamos con la que lió el año pasado con los WhatsApp que se filtraron y la movida de su amiguito Javier López Madrid, amiguito de los reyes. Este señor está imputado por el asunto de las tarjetas Black por haberse gastado 35.000 euros que no son suyos. Pero este encima, además, este señor está denunciado por una supuesta amante suya que le denunció por acoso sexual. Trama en la cual también ha implicado un famoso comisario que ya hemos sacado aquí en alguno de los vídeos sobre los espías. Y en todo este contubernio aparece nuestra amiga Leticia mandándole mensajes a Javier Madrid de este porte. Entonces, a raíz de esto, obviamente, si Leticia no nos caía bien, o sea, ahora mismo Leticia es como si pesara 30 toneladas, nos cae súper gorda. De manera que la reina está enloquecida, eso ya lo dijimos en otro vídeo.
De ahí su extrema delgadez y sus innumerables operaciones de careto y de retoques faciales que va a terminar, pues no sé, como la fallecida que en paz descanse, la Veneno. Pero fíjate, no serían estas las únicas razones, hay muchas más, pero curiosamente son siempre las mismas, lo cual significa que la reina no aprende. Y ojo, no opino con esto que la reina tenga que dejar de ser íntegra, si es que lo fuese o lo fuera, o tuviese que convertirse en una chochona, si es que algunas de las reinas lo fueran o lo fuesen, o alguna de las princesas lo fueran o lo fuesen, porque da la casualidad de que esta gente será de todo, pero el protocolo y la educación la llevan a rajatabla, que es una falsedad y una hipocresía, sí, correcto, pero no incomodan a nadie, ¿vale? Esto es el punto número uno de la diplomacia. Pues la señora Letizia no solamente no lo ha aprendido, sino que lo repite una y otra vez incansablemente. Y realmente a quienes ofende es a los españoles, al pueblo, ya no, a la gente que no la ha votado. Pero es que si esta señora dejara de ser reina y se postulara por un partido político, estoy convencida de que nadie la votaría. Porque es que encima, aparte de no ser amable, de no ser considerada, de no ser lo suficientemente correcta, no tiene ningún gesto de cercanía con la población española, que, insisto, estamos deseando encontrar un gesto por el que tenerle simpatía, no sé si cariño, pero simpatía o respeto. Pues creo que la inmensa mayoría de los españoles, monárquicos o no, nos merecemos eso, al menos, ¿no? Porque si bien es cierto que cuando Felipe se encapricha de esta señora, es él quien se empeña en conocerla y finalmente en comprometerse con una mujer de una educación absolutamente corriente como cualquiera de nosotros, ella podría haberlo rechazado. Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al ático una vez más. Parece como que la estoy cogiendo manía, igual es eso, pero fíjate, en el fondo yo sé que no, sé que esta opinión que yo tengo acerca de doña Letizia y de su complejo de reina, esta idea la tiene mucha gente. Es decir, que a doña Letizia, Letizia Ortiz Rocasolano, no se la quiere. Y no se la quiere porque ella, como dirían los antiguos, nuestras abuelas, no se hace querer. Y esto, queridos amigos, en un cargo público, publiquísimo, el más importante que tiene la diplomacia española dentro y allende nuestras fronteras, es el de reina. Porque por desgracia, más bien que por fortuna, tenemos monarquía en España. ¿Que no pusieron a dedo? Sí. ¿Que aquí hay una dinastía en la cual a este señor no le tocaba? Sí. Pero una vez que Felipe VI se decide